Hola, invitados, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un cereal saludable. Un cereal, elegí este alimento porque es muy común que vayan al consultorio o que me pregunten en las redes sociales qué tipo de cereal pueden consumir. Es un alimento que estamos acostumbrados a comer ya sea en el desayuno o en la cena, y es muy común que vayamos típico a los cereales de caja, que utilicemos cereales supuestamente altos en fibra, supuestamente bajos en calorías, y la realidad es que es la harina más cara y muchas veces llena de azúcar que vas a consumir. Y no solo eso, colorantes, químicos, aditivos que van a hacer estragos en tu salud. El día de hoy te voy a enseñar a preparar un cereal saludable con ingredientes que seguro en este momento tienes en tu alacena. Acompáñame para que veas. Ok, lo primero que vamos a ocupar es un bowl o tu taza de cereal favorita para consumir cereal. Después vamos a ocupar como base la avena. Les voy a mostrar, es la hojuela entera, no instantánea. O también podemos ocupar como base el amaranto inflado. Yo voy a adicionar ahorita un cuarto de cada uno para hacer como base el cereal. También pueden utilizar la quinoa inflada, que es muy parecida a esta, solo su contenido de proteína es un poco mayor. Bueno, vamos a pasar a adicionar. Como esta es una taza, voy a ocupar solamente un cuartito. Voy a ocupar igual un cuarto de amaranto inflado. Estas tazas medidoras son muy prácticas para que realmente puedan consumir la cantidad necesaria. Vamos a adicionar como grasa saludable un poco de nuez picada. Esta ya está previamente picada. La podemos utilizar, le va a dar un sabor más crunchy. Podemos utilizar la chía para agregar un poquito de fibra, omega 3. Puse un tercio de cucharadita y voy a agregar, bueno, a mí me gusta con coco rallado. El coco le va a aportar mucha grasa saludable, pero si son más dulceros pueden aprovechar para usar los arándanos deshidratados. Solo hay que tener cuidado con la cantidad porque recuerden que la fruta deshidratada va a tener mucho azúcar, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a agregar una cucharadita también de coco rallado. Y solo voy a agregar unos 10 arándanos para darle un saborcito dulce. Ya que tengo todo mi bowl con los diferentes ingredientes, si pueden ver, ya tengo ahí, los empiezo a mezclar. Ya tengo, está integrada la avena, el amaranto inflado, las nueces, el arándano, el coco rallado. Si quieren que quede un poquito más rico, bueno, a mí me gusta la consistencia, lo podemos pasar al sartén para tener un sabor crunchy, o simplemente, como lo vamos a hacer el día de hoy, que es una forma bastante práctica y tradicional, que va a ser con leche directamente, ¿de acuerdo? Ok, aquí tengo la leche, simplemente la voy a agregar, va a ser una taza. Y puede ser leche de almendra, leche de coco, o también si les cae todavía bien la de vaca, les recomiendo la orgánica. Ok, ya que tenemos todo, volvemos a mezclar. Muy bien, si ven, ya tiene la consistencia más parecida a un cereal tradicional. Y vamos a agregar para endulzar dos cosas: tu fruta favorita y un poquito de miel. Voy a agregar primero la miel, que va a ser simplemente como un hilito de miel. Sin abusar. Listo. Y vamos a agregar, yo en este caso traje manzana y kiwi. Mi favorita es el kiwi. Entonces voy a agregar un poco más de kiwi que de manzana, pero voy a agregar un poco de las dos. Aquí tengo la manzana, entonces voy a agregar pedacitos de manzana. Como voy a agregar dos frutas, esta ya es un cuarto y nada más voy a poner un octavo. La puedo partir en pedacitos pequeños o en rodajas, como prefiera. Yo voy a hacer pedacitos pequeños para que sea más fácil de integrar a mi cereal.
Igual también solo voy a poner medio kiwi. Este sí lo voy a dejar casi entero. También pueden integrar fresa, pera, durazno, cualquier plátano, cualquier fruta que sea de su preferencia. Ok, entonces ya tengo aquí mi fruta picada y la voy a integrar al cereal. El kiwi, la manzana. Si ven, aquí ya tengo mi cereal que tiene miel, tiene fruta, tiene amaranto, tiene coco rallado, tiene avena, poquito arándano, chía. Sí, todos estos ingredientes son muy fáciles de encontrar y todo esto lo podemos ya tener mezclado en algún recipiente o también lo podemos mezclar como ahorita lo hicimos directamente cuando lo vayamos preparando de acuerdo al gusto de cada uno. Ok, como vieron, nuestra receta es muy sencilla, muy práctica, incluso que servir un cereal de caja yo sé que es muy práctico y a veces por eso ya llegamos cansados del trabajo, de la escuela o del gimnasio y es lo primero que se nos ocurre, o en la mañana lo mismo salimos a las prisas, pero si ven esto no nos lleva mucho tiempo. Les recomiendo tener en recipientes distintos ya separada avena, amaranto, arándano deshidratado, los ingredientes que ahorita les compartí que pueden utilizar para que en la mañana sea de una manera muy fácil hacer la mezcla. Incluso si es ya únicamente para ustedes, también pueden tener ya en un mismo recipiente mezclado los ingredientes que normalmente ocupan para que lo puedan ocupar, ¿de acuerdo? Acuérdense, pueden agregar su fruta favorita. Si les gusta, también este se puede tomar caliente. Les recomiendo que antes de integrar la fruta, pueden meter un poquito, ya sea que la leche aparte la metan tantito, ya sea al microondas o también en la estufa directamente, la calientan y lo integran a todos los demás ingredientes y ya después ponen la fruta. O si prefieren un licuado, si se dan cuenta con esto también, si ya no les dio tiempo de terminárselo de comer así a cucharadas, se lo pueden únicamente en la licuadora, lo revuelven y queda un licuado buenísimo, lleno de energía, tiene carbohidratos, tiene grasa, tiene proteína, es una excelente opción de desayuno. Si les gustó el video, por favor ayúdenme a compartirlo, sobre todo ayúdenme suscribiéndose al canal. Si tienen algún comentario o alguna idea de cómo preparan ustedes un cereal saludable, la podemos tomar en cuenta y nos los pueden dejar aquí debajo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima y sigan compartiendo salud.